desire and determination to become the best. That kind of commitment right there makes me want to go grab a donut and a chocolate milk. I give up right now. I feel about it, yeah. Hey, Maximus Boland from Granite Bay, California, the number 11 run, grabbing the whole shot on this one. He went 2-2, and this may set him up for a pretty good run for national championship titles. In fact, the monitor, we see that he has got 44 other riders right there on his rear wheel. One of those being that the 58 machine, and Hunter Yoder right behind him. He comes into this one with an 8-16. He's opening up with a strong shot here as well. Buenos días, ya es el último vlog, el sexto, y nada, ya estoy en el autobús otra vez, todavía no hemos salido, es la una, y nada, tengo ya, está todo full, todas mis cosas están aquí, he recogido la tienda de campaña, que lo veréis ahora, he visto un par de carreras, y estoy aquí con Tyler, y nada, hoy en vez de ir con Brandon, voy a ir con Tyler y Mike, el fotógrafo. En el bus, Brandon salió ayer, así que nada, es el último vlog. Volvemos al Club MX. Estamos viéndolas y nada, ahora es la categoría 450C y tenemos un piloto, el 15, que va quinto ahora y va remontando bastante bien, acaban de salir. Y luego es super mini y creo que nos vamos, así que voy a verlas, que estoy en el golf car y no sé. Vale, pues ya han terminado las carreras, al final lo han hecho bastante bien todos, ha habido bastantes que han conseguido títulos y nada, estamos ya saliendo de Loreta, que la verdad es que ha sido una semana muy dura, ahí podemos verlo, está reventado, yo también, estamos todos súper cansados y nada, nos esperan 8 horas de viaje y llegaremos al club otra vez y el lunes empezarán los entrenamientos, así que...
Pues ya hemos llegado de Loreto, son las 2 de la mañana, estoy súper cansado y bueno, no lo estáis viendo, ¿no? Están de reformas en el Bunkhouse, así que me habían dado una casa para, vamos, para, son como 3 semanas, una cosa así, y me habían dado una casa, pero está cerrada y no puedo, he tenido que volver aquí, no podía entrar porque no había ni una abierta. Así que nada, como veis está aquí todo. No me avisaron de que iba a ser justo la semana que me iba, entonces las cosas están en el mismo sitio que están, pero un poco más sucias. Pero bueno, me da igual, la verdad. Mañana me abrirán, me imagino, el otro lado, pasaré todas las cosas. Y oye, pues una nueva casa así para, que es como para mí solo, que son bastante grandes, que ya no las he enseñado por dentro porque nunca he entrado. Pero bueno, hace bastante frío, así que, bueno, como veis, está así todo, está todo en remodelación. Esta era mi habitación, que la tenía yo súper bonita, y bueno, voy a dormir aquí, que todavía no lo han tocado, están con mis cosas, y es que, en serio, hace un frío horroroso, así que voy a poner ahí cojines, un montón de cosas, y nada, pues voy a dormir ahí porque es donde mejor hace, y donde todavía está todo como más confortable. Pero nada, tendré que lavar un par de cosillas que se me han ensuciado, que dejé fuera. Y no sé, estoy súper cansado, estoy reventado, así que no me apetecía nada tener que llegar y dormir así, pero bueno, es lo que toca, así que nos vemos mañana por la mañana y os cuento más cosas, a ver cómo ha ido el día antes de terminar el vlog, así que buenas noches, estoy reventado. Bueno, pues la verdad es que ha pasado mucho tiempo desde Loreto, estoy grabando esto y lo voy a poner en el último vlog de Loreto, que lo estoy editando ahora mismo. Y bueno, quería deciros, por lo que sea, cuando pasaba los vídeos del disco, de la tarjeta, de la cámara, el disco duro, al ordenador, todo eso, pues he perdido algunos vídeos, por ejemplo el de los saludos, perdí el primer vídeo de los saludos y no pude ponerlo, pero bueno, ya habréis visto que cuando llegué a Loreto el Bunkhouse estaba bastante mal, la verdad no había nada y tuve que dormir donde, en el armario, la verdad. Y bueno, pues han hecho remodelaciones y lo han dejado bastante bien, así que os lo voy a enseñar y allá vamos. Esto es lo que viene siendo. Han pintado las paredes con este color, que bueno, no es mi favorito, pero oye. No han puesto nada aquí aún porque lo tienen que comprar, pero bueno, por ahora tenemos la mesa esa, que le he comprado un mantel para, que me ha costado 50 céntimos, que es una tela mala, para no manchar, no que es de madera la mesa, no estropearla. Y luego estaba barriendo y cuando me he ido a comprar ha desaparecido el cepillo, entonces no sé dónde estará, lo habrá cogido alguien, o yo qué sé. Y bueno, han cambiado muchas cosas. Cuando, bueno, como ya muchos sabréis, esta es otra habitación, que es una nueva, que aquí estaba mi compañero antes. Uy, enfócate, vamos. Como muchos ya sabéis, me rompí la clavícula hace 2 semanas, y bueno, hoy ha sido el primer día, que hoy es, no sé qué día es, lo siento. Pero sí, ya me, hoy he podido montar, la verdad es que iba bastante bien, muy a gusto. Y esta habitación es de mi amigo. Vale, vamos a ir a lo que viene siendo mi habitación. Ahí tengo toda la basura, que también nos tienen que comprar unos cubos de basura, pero bueno, por ahora luego la iré a tirar. Tengo aquí toda la comida, que ya no he comprado mucha. La parte de arriba es de mi amigo y las dos de abajo, las dos son mías, las otras dos. Y bueno, vamos a mi habitación. ¡Chan! Vale, os comento. Yo duermo en esa cama y me he cogido todo ese armario. Ahora os lo enseñaré. Eso es lo del aire. Tengo aquí un calentador que cuando tengo frío, porque esto da bastante frío, pues pongo la almohada y pongo el calentador, el radiador. Y luego quitaron las persianas, no sé si pondrán, pero bueno, la verdad es que esto me gusta porque cuando, voy a ver si os lo puedo enseñar ahora, se queda como un color rojo la habitación. En la cámara se aprecia medio oscuro, pero bueno, es un poco más claro y la verdad se está bastante bien con ello, así que tenemos la cama del que venga, que tienen cajones aquí abajo, mirad, los abres por abajo y son cajones que están bastante bien. Yo tengo ahí los míos, que tengo toda la ropa, la tengo debajo de la cama. Luego tengo aquí un par de cosas, aquí bueno, ahí no hay nada, aquí tengo lo electrónico, así un poco todo, 4 cosas.
Y luego, tengo 200 almohadas. Ahí tengo la mochila con el ordenador que lo estaba editando ahora. Y este es mi armario. He cogido todo el armario porque cuando viene gente paso de que coja mis cosas y las use, ¿no? Pues lo que he cogido es esto y seguramente compré un cerrojo para que no entre nadie. Así que os lo enseño. Esto no sé si se verá muy bien, pero bueno. Esto es así un poco. Luego tengo ahí mis suministros de agua, mi ropa, todo eso, jabón que lo he comprado ahora, más cosas, y aquí tengo todo la comida, más o menos tengo aquí como lo que viene siendo los snacks, tengo pasta ahí, pan, arroz, luego hay un montón como de porquería, pero bueno, son los snacks lo que os digo, ahí tengo más cosas, eso no se aprecia porque no hay luz, pero bueno, está bastante bien, o sea, todo es para mí, la verdad, lo que es, digo, lo he cogido para que no me... Lo he cogido para eso, para que nadie me quite nada. Y bueno, voy a enseñaros el baño, que lo han cambiado también. La verdad está bastante bien. Han cambiado el suelo y han pintado las paredes. También quitaron la alfombra que había ahí, que me tocará comprar una. Y la cortina, pero bueno, la cortina me da poco más igual, la verdad. La ducha que la tuve que limpiar todo, vamos, porque lo dejaron súper mal. Ahí hay un montón de papel. ¡Yeah! El baño, que tengo ahí cositas. Pero bueno, apagamos aquí, nos vamos rápidamente, que sé que muchos días se me han estado olvidando y quería hacerlo ya. Me falta solo lo que viene siendo un par de personas y voy a hacer los últimos saludos, que la verdad no pude. Me voy a sentar aquí. A ver, vale, vamos allá. Es lo que os digo, perdí vídeos y pues oye, uno de estos era los saludos, pero bueno, vamos allá. Un saludo a José.David.06, un saludo a Urbando Mozos Barranquero, un saludo a Eric Arenas, un saludo a JM17 Games, un saludo a Guille.García.225, un saludo a Jonay Morales, 239, un saludo a mi bro Joan Vidal, un saludo a Tomás Clemente, que está ahí siempre apoyándome y mandándome saludos, y gracias a todos desde apoyo, vamos, desde España. Un saludo a Natalio Rosado, que como dije la otra vez, a ver si hace vlogs. Un saludo a Carca, otro amigo mío de los campus. Un saludo a Pablo Márquez 125. Un saludo a Iker, que veo que está ahí ya dando caña en Castilla y León. Un saludo a Facu Salvagno, y un saludo a Jonas Guedes, así que un canario que oye, tomajo. Así que bueno, esto ha sido todo. Ahora ya empezaré a cambiar, quitaré ya todo lo que viene siendo de Loreta y seguramente haga una carrera de... Lo habré dicho ya por historias, ya lo habréis visto, así que será una carrera del Open Ride, que es un día abierto para todo el mundo, que va a ser en el circuito, que como veis lo están arreglando, o sea, está súper smooth, como súper suave ahora mismo, todo repasadito y todo eso. Y nada, espero que os haya gustado y bueno, que ya sabéis, compartidlo, dadle a like, suscribiros para ver más, activar la campanita, que va, me da igual eso, yo lo hago para divertirme y bueno, para que veáis un poco cómo es todo esto, así que espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente, que será dentro de poco. Adiós.